皆さん、キラ先生です。これは日本語の講座です。でも、基礎レベルではありませんよ。初級レベルです。みんな日本語、vamos! Y ahora empezamos con otra expresión. ¿Cómo se dice en japonés cuando tienes un problema y le preguntas a alguien? ¿Qué podría hacer? ¿Cómo podría estudiar el japonés? Es muy difícil. ¿Dónde podría bajarme para ir a tal sitio? ¿Cómo podría hacer para? ¿Cómo podría hacer? ¿Wananto imasuka? ¿Dóshitara iidesuka? Y estamos en la lección 26 y veremos cómo luego lo integramos con el endes y el nandes. ¿Dóshitara iidesuka? Significa ¿qué podría hacer? Y es una frase que te interesa saber cuando tienes un problema. ¿Dóshitara? ¿Dóshitara? Tiene dos partes, bueno, tres partes tiene. Do estará y desca. Vamos a analizarlos ahora y disculpad mi ortografía, de verdad. Do estará y desca. Pronuncia conmigo. Do estará y desca. Tenemos tres partes aquí. Primero es el do. El do es el cómo o el qué. Es un poco ambiguo en japonés, ¿eh? El nani siempre es qué, pero o cuál, y el do también puede ser qué. Stara, ¿qué es el stara? Pues el stara es el sta, que es el pasado de qué verbo? De shimasu, suru, sta. Más el tara, es la forma tara que se le añade a la ta, ¿verdad? La forma ta, stara. Do stara, que junto con esta forma, estar ahí, se usa para preguntar, para averiguar la forma en la que se podría hacer algo y para pedir una especie no de permiso, sino para pedir a alguien que te enseñe. Do estará ahí, ¿desca? Estamos en el tren y no sabemos sacar un billete. No tenemos ni idea. Vamos, ekichō-san ni itte kō kikimasu. Sumimasen. Do estará ahí, ¿desca? ¿Qué podría hacer? Luego veremos cómo le pedimos que tenemos un problema, que queremos hacer esto, pero ¿dónde estará ahí desca? O estás en España, estás en Sudamérica y quieres comprar el libro Minna no Nihongo. Y me preguntas a mí, ¿dónde estará ahí desca? ¿Qué podría hacer? ¿Dónde estará ahí desca? O también imagínate que estás en Japón, que estás en Kioto y quieres ir a Kiyomizu-dera. ¿Cómo podría ir a Kiyomizu-dera? ¿Dó estará ahí desca? ¿Qué podría hacer? ¿Dó estará ahí desca? Eso es lo que preguntarías. Vamos a ver ahora a flexibilizar un poquito esto y a ver que tiene muchas posibilidades. El dó estará, esto es un verbo, ¿verdad? Pues podemos quitar este está y poner aquí cualquier verbo. Vamos a ponerlo en rojo. Siempre y cuando lo pongamos en su forma ta y le sumemos el da. Por ejemplo, estamos en el ejemplo de Kiyomizu-dera y preguntas ¿cómo podría ir? Se dice ¿dó estará ahí, desca? Pero el estará es hacer, ¿no? Pues ahora el estará lo vamos a poner con el verbo ir. Verbo ir es ikimasu o iku. ¿Y la forma ta del verbo ir cómo es? Itta, itta, pues ya lo tienes. Le ponemos aquí el itta más el da. ¿Dó ittaraidesca? ¿Cómo podría ir? ¿Habéis visto cómo podría hacerlo? El hacerlo lo hemos cambiado por ir. ¿Dó ittaraidesca? Tengo un manga y no sé, tengo un kanji muy complicado y no sé cómo leerlo. ¿Cómo podría leerlo? ¿Cómo se dice? Pues cambiamos el itara por el yomu, ¿no? El yomimasu. ¿Cómo es la forma ta del yomimasu? Yonda. ¿Cómo podría leerlo? ¿Cómo se dice? Do yondaraidesuka. Kono kanji wa nanto yondaraidesuka. Es más apropiado nanto. Pero también también se entiende do. Do yondaraidesuka. Do estaraidesuka. Do itaraidesuka. También podemos cambiar esto, el do, y ponerle
cualquier otro pronombre interrogativo. Por ejemplo, el doko. ¿Dónde me podría bajar para ir a la estación de Koshien o para ir a la estación de Úmeda en Osaka? Pues diríamos dónde. Doko. Bajarme. Oriru. Orimas. Y el bajarme lleva una partícula que es el de. Lleva la partícula de. Y ahora le ponemos el verbo bajar orimas en forma ta es. Orita, oritara. Y aquí lo tenemos. Doko de oritara ideska. Esto es lo que le preguntaríamos al ekichō-san, al empleado de la estación. Ano, sumimasen. Doko de oritara ideska. Doshitara ideska. Sumimasen, kono kanji wa. どう呼んだらいいですか? なんと呼んだらいいですか? ¿Cómo podría? ¿Cuándo necesitamos ayuda? Ahora viene el problema del plantear el problema. Es decir, no podemos ir a una persona directamente y decirle ¿qué podría hacer? ¿Dónde podría bajarme? Sino, tengo este problema. ¿Qué podría hacer? Tengo este problema. ¿Dónde me podría bajar? Tengo este problema. ¿Cómo podría leerlo? Este problema tengo se introduce con el endes y el nandes. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente lección. Ahora quiero que tengas claro esto, que tenemos que tener el verbo en la forma ta, para formar el tara ideska, más el interrogativo dependiendo del verbo y de lo que estemos diciendo, ¿eh? Si es bajarme, pues es dónde, ¿no? Doko de oritara ideska. O si es subir, es doko ni notara ideska, dono densha ni notara ideska, o si es un kanji es yomu, y do yomeba, yo yondara ideska, etcétera, etcétera. Practica un poquito y nos vemos en la siguiente lección. ¡Ya ne!